Si a usted le gusta la película de John Wick, pues déjeme comentarle que viene una cuarta parte. Entérese de lo más importante del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, a continuación. El estudio Warner Brothers anunció que Robert Pattinson todavía no se ha hecho con el papel de Batman, tal como se anunció en las redes sociales. Warner Bros. Sí confirmó que Pattinson se encuentra entre el selecto grupo de actores que se disputan el papel del hombre murciélago, algo que no agradó a muchos fanáticos del personaje y expresaron su desacuerdo con la selección. Ahora comienza a sonar con más fuerza el nombre de Nicholas Hoult, el británico que es conocido por su papel de Bestia en la saga de los Hombres X. La cantante española Marta Sánchez se presentó en Barcelona y durante ese concierto fue atacada por un reducido grupo de personas. Lamentablemente, la presentación no resultó como Marta Sánchez esperaba y la tuvo que cancelar en la primera canción. Y es que resulta que un grupo de asistentes comenzaron a lanzarle huevos, quienes además le gritaban fascista. Al ver la violencia, la cantante y sus músicos decidieron abandonar el escenario y por ende cancelar la presentación. Autoridades de la ciudad lamentaron el hecho, al cual calificaron como vergüenza total. Después de la locura que todos vivimos por Avengers, el rey indiscutible es John Wick, que ya anunciaron también de que va a tener cuarta parte, ¿sí? Así como lo escucha. Con el éxito de su tercera entrega en la franquicia protagonizada por Keanu Reeves, no resulta sorpresa que la cuarta película de John Wick ya haya sido anunciada. Así lo reveló la productora Lionsgate en un anuncio que puso fecha de estreno para el 21 de mayo de 2021. Según la revista Variety, el estudio hizo el anuncio vía mensaje de texto a todos sus fans. John Wick Parabellum se apoderó de la taquilla con 56.8 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, destronando a los mismísimos Avengers. De verdad de que esta película está rompiendo todos los esquemas y también la taquilla estadounidense. Vamos a ir a verla. Yo me despido hasta acá y le invito a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bare Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la mejor, Rufias. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para tener, mire, su barba impecable y totalmente fuera de este mundo. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.